Señores, la cantante grupera Ana Bárbara, luego de haber atacado en varias ocasiones a su propio padre, Don Antero, ahora parece necesitarlo para vender discos. ¡Wow! Alan Jacob, ¿qué está pasando? Todo pasa. En los escándalos de Ana Bárbara y Don Antero, todo pasa. Pero Ana Bárbara, después de 2 años de no grabar ningún disco, ahora se va a meter a un estudio de grabación y con la novedad de que su padre, Don Antero, podría hacer un dueto con ella. ¡Bravo! Eso tiene que ser imposible. ¿Imposible? No, imposible. Primero que Don Antero tendría que taladrarse lo que es la prótesis para, para los dientes, okay. Si es que usa una caja para poder vocalizar. Pero ahora, Alan, una persona de tercera edad, vamos a respetar a ese señor. Ustedes no piensan, aunque muchas personas han criticado a Ana Bárbara, que es un buen gesto de parte de una hija para crear la paz. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay dos padres. Es buena voluntad de parte de una hija que quiere crear paz. Déjenme hacer la pregunta a Daisy Lourdes, por favor. Una hija que quiere crear paz. ¿O es una hija que quiere vender disco? Mira, esto es sencillo. La portada es vender disco por el escándalo. Y la portada del disco va a ser Ana Bárbara, Don Antero, la vaca que nunca llegó al nieto adelante y atrás el famoso tractor que se estaba cayendo. Déjeme decirle algo. Eso no lo hace ella por la coexistencia pacífica. Eso lo hace ella por la necesidad. Necesita a Don Antero. Y bien, claro, necesita el dinero. España está en desacuerdo contigo. Completamente. Yo creo que aquí el Pirru va a hacer y deshacer con la ganancia. Y Don Antero no va a tener ni para nada. Ni para ir al dentista. Al contrario, le falta. Claro. Si no, la misma Ana Bárbara le está diciendo, padre, ahora te ocupo. Están ordeñando a Don Antero, señores. Pobre viejo. Señores, el mundo está al revés, pero de parte de todas mis colegas y este servidor, celebre la vida, celebre life. Espérense, ¿cuántos segundos me quedan? 20 segundos, el viernes, Mirta Medina, Lourdes, ¿dónde está? Ay, Mirta Medina está en Havana Nights a las 11 de la noche, con tributo a Lourdes Torres. ¿Y Movimiento Cultural cuándo? No, un centro multicultural que se va a inaugurar en la calle 8, pero mañana les cuento más. Celebrate Life, lo quiero y es de corazón. Chao. Frank Caro y Alan Villafaña.